¿Alguna vez te has preguntado si la salvación se pierde, sí o no? Aquí la respuesta en este video. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios. Dios hace esta promesa. Cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice el texto, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Como lo aprendimos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Podría compartirles muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como vida eterna. Sería vida temporal. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace. Pero entonces, vemos que hay objeciones y argumentos en contra muy frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación. Una es, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones o preguntas es la suposición de que son cristianos. Primero, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral. Miren el texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Segundo, la Biblia declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Dice el texto,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Amigos, definitivamente un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. Está en Romanos 8:38-39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versos 28 al 29. Dios quiere y tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado. Judas 1:24-25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En conclusión, debemos diferenciar la manera en que recibimos salvación de la manera como debemos vivir delante de Dios. ¿La salvación se pierde, sí o no? No, no se pierde. ¿Cómo que no? No, tú, mira, me explico. Creemos que Dios es todopoderoso. Amén. O sea, que Dios conoce el final desde el principio. Si Él conoce el final desde el principio, Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Si tú me dices, no, porque Él no sabe, bueno, pues entonces Dios no es todopoderoso. Uh-huh. Así como Él es todopoderoso, Él lo sabe. Es como Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que va a ser, ya ha sido. O sea, que lo que se van a perder y lo que se van a salvar, ya están salvos y están perdidos. Lo que pasa es que tú y yo no lo sabemos. Entonces, la salvación no se pierde porque tú no puedes perder algo que tú nunca has tenido. Mi opinión acerca de la salvación: no se pierde. Dios no te va a dar un regalo y después Dios te lo va a quitar. Dios no te va a anotar en el libro de la vida y después te va a borrar. No, mi hermano, la salvación no se pierde. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Dios? Una vez que tú obtuviste la salvación, nadie te la va a quitar, ni el enemigo podrá separarte del amor de Dios. Absolutamente nadie. Ahora la pregunta aquí es, ¿tú ya tienes ese regalo? ¿Tú ya tienes la salvación? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Y si todavía tienes dudas, te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón para que obtengas la salvación y que creas en Él. Que Dios te bendiga en este día.